mira. Cierren acá. Los estamos guiando. Nosotros por aquí, porque. No, el tío ha dicho a tierra. Thank you.
gusta un chicle, desde luego, cuando lo necesito para algo, claro. No estáis. Oye, nunca. El otro día tenía la napolitana. Bueno. Tienes razón. Gracias. ¿Tiene un caramelo o algo dulce o...? No. Pero más dulce que tengo la tarjeta de crédito. Almendras. Una tortilla o... Un omelette. Una tortilla francesa de queso. Es como, por ejemplo, una milanesa napolitana. Tengo toda la Argentina acá con la casa. ¿Un bar argentino? Pues yo hoy comí el otro de 3 empanadas y una porción de jugas de ¡Ostras! ¡Qué rico! Thank you.
mancha, ¿eh? ¿Sí? Bien, pero... Y compran así, brazate y te agarran cuatro. ¡Hijo de puta, no los maricones! ¡Mira, húmano! ¡Voy a follar! If you are listening to me now, as we talked earlier, I'm going to now go off and go on again when something happens. Okay, guys, in 2 minutes. Thank you.
Palau. Thank you.
dónde hablan? Anoche habían roto anticristales en el Palau. ¿Sí? Sí. ¿Y hoy quieren volver a tocarlo? Espérate que el segundo ya aquí no vengo. Por aquí.
Thank you.
Perdona, es... No, gracias. Thank you.
gracias ya. Paso a mi compañero, gracias.
Ahí viene.
Voilà, donc il y a eu une interpellation ici. ¿Dónde está Diego? De Barbato. Adrián. Adrián, ay. El primero que llega. No, ¿eh? Que no reconozco, no veo el primero. Ah, sí, cámara, cierto. Creo que ha por ahí. Ahí está ya. ¿Adrián? Hay un momento en el hay una detención en el primer plano. Ah, sí. No, que para la edición. Primer plano. Y esto sí, yo creo que van a ir por las tiendas estas. Que van a ir a por las otras tiendas. Ahí en Plaza de Gracia. Sí. Sí, está. ¿No la tienes aquí? Sí. Espera, que estamos justo en el medio de la policía. Y los motoristas que te pasan a disparar. ¿Está? ¿Duda que me quede así? Sí, por si te queda así. Esa tiene solamente lo de... Estaba casi vacía. Ahí, mira. Thank you.
Ahí delante, ¿eh? Lo han placado, ¿eh? Lo más poderoso. Lo que no entiendo es qué hacen con un tipo de gente. Porque van por con la grana. Si no le aguantan una pie. Ahora dan plata. Todo. ¿Estos niveles están todo? ¿Eh? ¿A todo terreno? Bueno, pero... ¡Hala! El perrito ese. Casi me iba a puesto esto. ¿Qué hay? ¿Que había rebajas o qué? ¿Que era Zara? Madre mía. Me viene bien porque en esa semana 400 kilos bajo seguro. Sí, sí. Hernán, mira. Nada. Se metieron abajo, están estos. 30 metros. Ah, sí. Adrián. ¿Han entrado ya? No, no, sí. Están despertando, ¿eh? Pero debe ser por la línea 1 porque es color roja. Se van a echar a correr. Pues o sea,
ha pegado el susto con los 3 o 4 que ha pillado así. Mira. ¡Tarán! Aquí, mira. Cubriste mucho quilombo así en Buenos Aires, sí. Se te nota. Se te nota mucho. Sí. Estás así súper así acostumbrado. Aquí es como que de repente viene, pero de repente no. Bueno, estás acá desde hace muchos años también. No, aquí los más serios que vi fueron en la crisis del 2008, las huelgas que hubo. El 2009 y 2010 fueron bueno, el día en que se cayó de la Rúa, el 20 de diciembre, fue el día más violento que vi yo en la vida. En Plaza de Mayo hubo durante mi nacimiento. ¿Estás ahí? ¿Alguien? A mí, en ese entonces tenía pelo largo y el helicóptero de la Rúa me despeinó a mí, porque estaba justo en la salida enfrente de la explanada del helicóptero. Exacto. Estaba justo ahí y salió delante. Sí. No, o sea, justo salió desde la terraza. Claro. Fue muy heavy cuando la travesía a caballo rompió las madres de Plaza del Mayo. Fue la primera vez en mi vida que yo sentí gas lacrimógeno, que pensaba que era mío de caballo. Bueno, sí. Porque como había mucha policía montada, yo sentía como un olor y decía, esto debe ser porque los caballos están
y justo me cayó una cama. Sí. En casa tengo de recuerdo una de los mismos. Ah, sí. Selfie, pero que ella trabajando con él, me dice, buena onda, pero o sabías conocido de antes, sí.
No entiendo este standoff. Pero vamos en sentido contrario. Vamos hasta final. Bueno, pero los cámaras están tirando para contar. No, pero esto es sentido contrario. Oh, sí, que tendríamos que ir por la acera. No, estamos contra. Claro, eso. ¿Ve? Que no te veía desde la puerta de Maradona. Sí, es cierto. El arco de el triunfo. Sí. Ahí están. Ah,
acaban de... ¡Claro, ya! ¡No parado! El culo fue... Cambiaron la voz todavía estos. Que venían con el duro. Me puse en el medio, no me voy a venir atrás. ¡Ay, no! Hay dos cartas, ¿eh? ¿Ah, sí? No, pero de un tema de COVID. Ah, vale. Hombre. Era para pinchar a Adrián, disculpe. Me casco a 50 metros, casi, entonces, la zona de la noche. ¡Vamos!
para allá. Estoy en Malvin. Ostras, cuida. Monta, monta. Si esplau. Deixin espai. Si esplau, si esplau. Ok. Vamos a hacer las camionetas. Perdona, Jo crec que tots som iguals, no? No sou més ni menys. Així que deixeu-me en cap per parlar-ho més. Esta es la última de la fila. Sí.
Si quedan así sin moverse 5 minutos vendría genial. ¿Eh? ¿Él? ¿En directo? Sí. ¿Está pinchado? Sí. ¿Qué era él? Sí, dime. 10. No, 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 no
Sí, ya está. No, no, nosotros en 5 o 10 también cortamos. Pero seguro se nos va mañana. Mañana va mal, ¿no? Porque... Yo mañana quiero hacer. Después, si quieres seguir, que estoy con. Vale, dale, venga, venga. Diego. Adrián. Adrián. Cuidado, Adrián. 5 o 10. Ya, ya, esto está. ¿Tú cortas también? Ya, voy a preguntar. Hoy te llevas las dos tarjetas. ¿Qué? ¿Por qué las dos? Porque tenemos mucho. No quieres pasar y me lo bajo rápido. ¿Seguro? ¿Ah, sí? Sí. Sí, vale. Sí, 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 vamos a ir rápido y total después pillas taxi y... Vale, perfecto. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? En Sara Familia. Ah, perfecto. No, yo porque si de repente pasan 10 días así, tú vives por Sabadell. Vale, no, no hay problema. Igual estoy temporalmente en Sabadell porque vivo aquí en Barcelona, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Sí, porque esto ya está, ya está. Esto es lo de anoche. Lo que tenía que pasar, pasó. Sí. Espera que voy a cortar. This is Hernán. If you're listening to me, I'm going to drop signal in 2 minutes. Yo te la aguanto, Muy rápido, yo, güey.